La paz les dejo, la paz les doy, nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos 23 y siguientes. Jesús se encuentra en la celebración de la cena pascual, de la última cena, y Jesús les habla de la paz. Y era un momento difícil para nuestro Señor, porque algunos lo iban a abandonar, le iban a dar la espalda, y otros lo iban a traicionar. Y Jesús mantiene la afabilidad, Jesús mantiene la mansedumbre con ellos. Qué lindo y qué especial en el día de hoy nosotros ser portadores de paz, que llevemos la paz a los demás, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de lo que estemos viviendo. Hoy es un día maravilloso para pedirle a Dios, para pedirle a nuestro Señor, nos regale la gracia del Espíritu Santo, porque solos no podemos, solamente con la ayuda del Espíritu Santo, Él hará su misión, nos recordará que somos hermanos, nos recordará que debemos perdonar, que estamos llamados a amar y a servir a nuestros hermanos. Es que no estamos solos, nuestro Señor nos regala la fuerza del Espíritu Santo para ser pacificadores, para llevar una palabra de aliento, para vivir en mansedumbre y por supuesto en fraternidad con nuestros hermanos. No nos dejemos robar la paz, pidamos al Señor que nos regale el don y fruto de la paz. Y de esa manera, por supuesto, estaremos caminando de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que tengan una feliz semana. Muchas gracias.